Donde ya está conectado Gabriel Cajal, músico, sesionista, violinista, está presentando su primer disco con un material propio. Entonces le vamos a dar la bienvenida porque queremos conversar con vos, Gabriel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos allá? ¿Todos bien? Muy bien. Hola, Gabriel. Muy bien. Pasando una linda tarde, que llovizna. Está medio que ahí, gris, lucecito. Pero lindo, ¿eh? Acá hay solcito. Bueno, disfrútalo, Gaby, porque queremos también que nos cuentes un poco de tu trayectoria, que sabemos que es bastante importante, acompañando siempre dentro de los grupos musicales. Y hoy, desde esto que estás dando vos tus pasos como solista con tu propio proyecto. Sí, fueron muchos años de trabajar con artistas y para artistas, pero hoy, bueno, llegó un momento de la vida como que uno decide también tratar de mostrar sus cosas, su música, las cosas que tiene para decir, y nos animamos. El año pasado dejé un laburo muy importante que tenía. Yo estuve tocando 11 años con Luciano Pereyra en la banda de él oficialmente. Y bueno, llegó el momento que dije, o sigo tocando para otros artistas, o bueno, me dedico a hacer mi música. Y costó, pero hoy día ese sueño se hizo realidad y ya hace un año que estamos dedicándole 100% a este proyecto y hoy día estamos presentando el disco, ¿no? Qué bueno. Primero que nada, felicitaciones, porque no debe ser fácil tomar esa decisión y decir, bueno, me juego, hasta acá llego con todo el camino recorrido y hoy me juego por mi sueño. No, fue muy difícil, porque uno tiene la incógnita de qué va a pasar con todo esto, ¿no? Cuando uno es músico de otro artista, está como respaldado porque no es el que está organizando la gira, organizando los eventos, los tiempos, la banda, etcétera. Y ahora en este momento me encuentra, digamos, tengo que hacerlo todo yo, con la gente que laburo, y estoy aprendiendo eso ahora, ¿no? Como hacer el protagonista de la historia. Qué lindo. Entonces, estamos descubriendo y aprendiendo todo ese el oficio, ¿no? Claro, Gabriel, y estamos viendo ahí un video de la música, de uno de tus temas, perdón, y ¿es letra y música tuya? ¿Cómo se conforma un tema? ¿Cómo fue creado este primer material? Sí, casi todos los temas son instrumentales, solamente música, y dos canciones fueron escritas por amigos que me dio este camino de la música. Uno es Ronaldo Gaitán, que fue mi compañero durante todos estos años que les conté en la banda de Luciano, y Luciano Cañete, que también es un gran compositor de Buenos Aires, que tiene muchas canciones que están en el cancionero popular, moderno, de folclore, ¿no? Y bueno, las canciones las compuse con los años, iban saliendo de a poquito. Cuando junté algunas como para ya tener un material discográfico, como en este momento son 10 canciones, dije, bueno, vamos a ordenarlas. Y las empecé a terminar, porque en un principio estaban como, eran bosquejos y habían ideas, pero no estaban cerrados del todo. Así que ese fue como el sello final, porque durante los años uno va creciendo como artista, como músico, y va componiendo diferentes cosas, ¿no? No todos los años uno crea las canciones de la misma forma. Claro. Así que el toque final, cuando decidí hacer el disco, ese toque final sí fue como redondeado en un mismo periodo de tiempo. Entonces, ahí se englobó toda la idea. Gabriel, y leí en tu gacetilla que estos versos, a lo largo, digamos, de cada una de las canciones que componen, van contando una historia, ¿no? Tienen como una secuencia o un concepto. Contanos sobre eso. Sí, fue una idea que se fue dando porque algunas canciones también las compuse en el final del disco y después las pude organizar, digamos, en el orden que está puesta en el disco, ¿no? Del tema 1 al 10. En un principio cuenta como una historia, la gente que lo va a escuchar se va a... Igual la idea es que cada uno se imagine su historia, ¿no? Pero lo que yo me imagino es como el inicio de una historia y la historia que cuenta es la de mi familia, por ejemplo. Por eso se llama la primera canción de Santiago, Buenos Aires, que es de donde viene mi abuelo, ¿no?
Y lo que yo me imaginaba es, digamos, el comienzo de cuando él viene hacia Buenos Aires, que no había nada acá, por ejemplo, en el barrio, cuando él vino de joven. Era prácticamente campo. Y esa historia después sigue Chacarera para mi viejo, por ejemplo, que está dedicada a mi viejo, y todas las canciones tienen una dedicatoria o dedicadas o llamadas, o tiene como un llamado a un momento de mi vida o de la familia, ¿no? Claro, un significado especial. Gabriel, ¿y cómo fue? Porque como nos estabas contando, ¿no? Eras músico de Luciano Pereyra, o sea, conformabas la banda, y subir al escenario con un gran artista como Luciano habrá sido en su momento, bueno, un gran prestigio, ¿no? Pero a la vez, ¿cómo fue, cómo afrontaste, ¿no? Subir por primera vez al escenario como vos, el protagonista real de ese show, digamos. Y es bastante complicado, es difícil, porque como te decía antes, ¿no? Uno tiene el respaldo de que uno está atrás y el artista está adelante, en este caso de Luciano, ¿no? Y cuando vos te pones con tu proyecto solista, el que está al frente sos vos. Y ahí tenés que ponerle mucha fuerza, mucha presencia. Uno a veces puede ser como, si vos estás atrás, como músico, sesionista o músico de una banda, estás como de alguna manera oculto. Si vos sos introvertido o algo, quizá pasás desapercibido. En cambio, cuando vos pasás a ser el artista que está adelante y no podés ser introvertido. Y bueno, esas cosas uno las va aprendiendo también de mirar a los otros artistas que uno acompañó. Por ejemplo, en este caso Luciano Pereyra, pero yo acompañé un montón de otros artistas, no sé, hicimos hasta Luna Park, el Gran Rex, con los Manceros Santiagueños. Claro. Y cuando tenés esos próceres enfrente o artistas como Luciano, yo siempre traté de aprender y de mirar esas cosas que... Esa magia que tienen, ¿no? Esos artistas grandes que uno ve siempre en los escenarios así de festivales y esas cosas. Y qué lindo también, qué bien que habla de vos con esa humildad, ¿no? De haber tomado ese aprendizaje, bueno, de estos otros artistas con los cuales tuviste seguramente el placer de haber compartido. Contanos la presentación ahora de estos versos. ¿Cómo, qué se viene? ¿Tenés shows? ¿Dónde podemos escuchar todo el disco? Háblanos un poco sobre esto. Bueno, el disco lo pueden encontrar, que hoy día, por suerte, con esto de internet y las plataformas digitales, es más fácil acceso. Antes quizá tenías que comprar sí o sí el CD, ¿no? Claro. Así que pueden encontrarlo como estos versos, o buscan Gabriel Cajal en las plataformas digitales como Spotify, por ejemplo, o YouTube Music también. Gabriel Cajal, y va a ser lo último que salió, que es este disco que se llama Estos Versos. Bien. En YouTube, Gabriel Cajal violinista también aparece, y ahí yo subí el track entero de todo el disco, y aparte lo estoy subiendo por separado, que cada día va subiendo una canción distinta del disco. Así que en todas las redes sociales como Gabriel Cajal, Estos Versos, también los que escuchan o quieran pueden etiquetar, así nosotros los saludamos y esas cosas por las redes. Dale, buenísimo, buenísimo. Todos los éxitos. Bueno, les comento contanos. La presentación. Ah, sí, sí. Sería el 10 de mayo. Vamos a presentarlo acá en Buenos Aires, en Ituzaingó. Sería la presentación oficial y el primer show que vamos a hacer mostrando las canciones en vivo con toda la banda. 10 de mayo en Casa Sonora. Que es un auditorio que está a la vuelta del Teatro de Ituzaingó, que sería el teatro oficial, ¿no?, de Ituzaingó. Queda cerca de la estación de tren, así que es súper fácil acceso. Sería 10 de mayo a las 21 horas en Casa Sonora. Así que quedan todos invitados. Y ahí en las redes sociales van a ver la publicidad, los contactos, los teléfonos para quien quiera también conseguir su entrada anticipada. Dale, genial, me encanta, Gabriel, todos los éxitos. Nos vamos a despedir de vos, pero nos quedamos escuchando un poquito uno de tus temas, ¿te parece? Cómo no, y bueno, muchas gracias por el espacio y saludo a toda la gente que esté mirando. Chao, gracias, Gabriel. Todo lo mejor para vos y nos quedamos disfrutando un poquito la de música. Será tu dueño y sé también que no lo...
que te han elegido, casa y jaula dorada. Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre llanto, siglos de sol la cosecha, dará frutos muy amargos. Se vive una sola vida, caminando hacia la muerte. Amo el podio y el probador, pasa el verano cantando, pobrecita la.